El Señor te bendiga, buenas noches, bienvenido. Noche de culto de jueves, noche de encontrarnos con el Señor, noches de caminar en el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar orando esta noche de culto y luego estaremos alabando al Señor con todo nuestro ser. ¿Estás preparado? ¿Estás deseoso de? Amén. Cierra tus ojitos. Y ahí donde estás, entreguemos este tiempo al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu amor. Gracias por amarnos, Señor, incondicionalmente. Gracias por permitir, Señor, que nuestra vida delante de ti sea acepta y agradable. Gracias, Señor, porque nunca hubiera sido posible si tú no hubieras entregado tu vida en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Te adoramos por eso, te bendecimos. Señor, te pedimos que toda gloria y toda honra de esta noche sea dada desde lo profundo de nuestro corazón al Dios Todopoderoso mientras te cantamos, mientras te alabamos. Señor, recibe nuestra alabanza. Dios mío, bendice a cada hermano que se está conectando en este momento, Señor, y permite que mis hermanos y yo podamos adorarte en espíritu y en verdad. Dios eterno, gracias una vez más. Bendito seas tú por siempre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Espérenme un ratito que no encuentro la canción. Ahora sí. Gloria al Señor. Prepare su corazón, dígale, Señor, esta noche vine a adorarte, esta noche vine a glorificarte y eso es lo que quiero hacer. Bendito Rey. Santo es tu nombre. Lugar de tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás.
Porque vivo yo, dice Jehová, que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Señor. Amado Dios. Jesucristo, lo que harás en mí, poderoso Señor, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Amado Rey, bendito Rey. Grandes son tus maravillas. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Tus obras te alabaré.
maravilloso y precioso, Señor. Que desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Nuestro Dios. Y eres Rey. Compró con su amor. Eres
Eres el rey, lo confiesa mi ser. Eres el rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies. Eres rey sobre mi corazón. Sobre mi corazón.
Aleluya. ¿Se gozó en alabanza? Precioso es alabar al Señor, ¿sí o no? Es maravilloso, mis amados. Es acercarse al Señor, es aproximarse a su majestad, es entenderle, es conocerle. Qué bueno que usted haya alabado al Señor. ¿Se gozó en alabanza? Qué bueno. Oiga, ahora es 23 de julio, 2 días después de mi cumpleaños. No, es el Día de la Amistad. Aunque no se recuerda en todo el mundo el mismo día, por alguna razón en Bolivia se empezó a hace algunos años atrás a celebrar o a festejar el Día de la Amistad. Así que quiero que aproveche ahí y salude a los que están en línea, busque a alguien, felicítelo por el Día de la Amistad, bendígalo, dele la bienvenida. Hágalo. No se demore en hacerlo. Dígale qué bueno verlo por aquí, hermano, hermana, Dios le bendiga. Dios haga brillar su luz en usted, en su rostro. Que el Señor se exalte esta noche en usted, dígaselo. Salúdelo, bendígalo, felicítelo. Aproveche este tiempo. Amén. Amén. Es importante, es muy importante que no solamente sea un día, ¿verdad? No, es importante que la amistad sea algo que se cultiva constantemente. Es importante que nosotros seamos amistosos. Es importante que si tenemos amigos, debemos mostrarnos amigos, ¿verdad? Es importante que vivamos y caminemos en esta vida siendo amistosos, haciendo amistad, mostrando amistad. ¿Alguna vez usted se sacó el premio de el mejor amigo? ¿Cómo es usted como amigo? En la escala del 1 al 100,
Usted, obviamente apartando a un lado las autoestimas exageradas que tenemos, que solemos tener por nosotros mismos, pero así con sinceridad de corazón, entre el 1 y 100, ¿qué puntuación se pondría usted como amigo? Ahora le voy a hacer una pregunta más. ¿Usted es amigo verdadero? ¿Usted es un verdadero amigo? ¿O qué tipo de amistad es la suya? ¿Usted es interesado como amigo? ¿Usted es egoísta como amigo? ¿Usted es tóxico como amigo? ¿Cuál es la actitud suya hablando de amistad? ¿Cómo es usted de amigo? Porque hoy se celebra el Día de la Amistad y es importante que celebremos el Día de la Amistad. Y es bueno que cultivemos amistad y es bueno que caminemos en amistad. Pero vamos a una amistad que va más allá de los muñequitos que usted manda, ya hay que tu amistad vale por mucho, que no sé qué. Apartemos todos los memes, todos los muñequitos, todos esos videos que se hacen y que se envían. Y si usted te tuviera que enviar su corazón esta noche por WhatsApp, su corazón, y el Señor le permitiera la posibilidad de que se vea qué tan amistoso es usted en lo profundo de su corazón, ¿usted qué puntuación sacaría? ¿Cómo le iría? ¿Es usted un buen amigo? ¿Es usted un buen amigo? Y me gustaría que esta noche charlemos de eso. Y voy a pedirle que abra la Biblia en Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Y mientras usted busca, aprovecho de hacerle una pregunta. ¿A usted le gustaría de verdad tener verdadera amistad y practicar la verdadera amistad? ¿A usted le gustaría ser amigo verdadero? Bueno, esta noche vamos a aprender acerca de principios de amistad verdadera. Vamos a hablar sobre principios de amistad verdadera. Y vamos a leer Juan capítulo número 15, del 1 hasta el 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Cuando vea un amén, empezaré a leer. Cuando vea un amén entre los comentarios, que me diga, pastor, amén, estoy listo para leer. Entonces voy a comenzar a leer. Ok. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Oramos? Padre, entregamos este tiempo de la palabra. Nos encomendamos en este tiempo de la palabra y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, háblanos, Señor. Háblanos y glorifícate en esta palabra esta noche. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.
Bien, mis amados, así que vamos a hablar sobre principios de amistad verdadera y en primera instancia vamos a meditar pensando cómo cultivar la amistad verdadera o cómo practicamos la amistad verdadera. ¿Qué hago? Yo quiero tener amigos, yo quiero tener amigos, pero amigos verdaderos. Yo quiero tener amigos, pero que no sean un bluff de amistad. Yo quiero tener amigos que de verdad sean amigos. Amigos, ¿usted quiere ese tipo de amistad? Bueno, vamos a aprender esta noche principios de amistad verdadera y lo vamos a aprender del Señor Jesucristo. Y en primera instancia quiero mostrarle que se practica la amistad verdadera transmitiendo lo mejor. Una cosa que usted tiene que entender es que la amistad verdadera se cultiva no demandando de la otra persona, sino transmitiendo, sino dando. Fíjese que Jesús no vino y dijo, a ver, ¿quién quiere ser mi amigo? A ver, ¿usted quiere ser mi amigo? ¿Vos querés ser mi amigo? ¿Quieren ser mis amigos ustedes? Yo no lo vi a Jesús en esa actitud. De hecho, Jesús lo que hizo fue venir y mostrarse amigo. Venir y presentarse amigo. Y en primera instancia, eso es lo que hay que hacer. Y Jesús vino a transmitir lo mejor que tenía. ¿Qué dije yo? Sí, vino a transmitir lo mejor que tenía. Y lo primero que usted tiene que hacer, si usted quiere cultivar la verdadera amistad, es transmita lo mejor que usted tiene. Cultivamos la amistad verdadera transmitiendo lo mejor de nosotros. Mire lo que dice aquí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, ¿qué podemos transmitirle a los demás? ¿O qué podría transmitirle a otro que garantizaría que puedo tener una amistad verdadera con él? Ah, en primera instancia, la palabra. La palabra. Mire, Cristo lo primero que hizo fue transmitirle la palabra a los discípulos. Él les hablaba de la palabra, él conversaba de la palabra. Cuando le preguntaban algo, respondía con la palabra. Cuando quería ministrarles algo, les hablaba de la palabra. Si usted lee todo lo que hablaba Jesús, son citas de la palabra. Así que, mi hermano amado, le hago una pregunta. En sus amistades, ¿qué tanta palabra usted transmite? No digo recibe, digo transmite. ¿Transmite palabra usted? ¿Usted transmite la palabra de Dios? Porque sabe, mi palabra, mis chismes, mis chistes, mis cuentos. Mis egoísmos, mis celos absurdos, mi toxicidad, eso no hace que una amistad sea verdadera, ni cultiva una amistad verdadera. Pero la palabra de Dios sí cultiva una amistad verdadera. Fíjese que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjense que Jesús, para llamarle amigos a los discípulos y para llamarnos amigos a nosotros, lo primero que hace es nos transmite su palabra y en segunda instancia nos insta a permanecer en el amor verdadero. Y, ¿sabe? Jesús afirmó a sus amigos y nos afirma a nosotros como amigos, afirmándonos con sus fortalezas. Así que transmitimos lo mejor de nosotros, transmitiendo la palabra, hablando la palabra, conversando la palabra, pero además de eso, afirmando al otro con nuestras fortalezas en Dios. Usted nunca se acerca a alguien buscando qué sacarle. Usted nunca se acerca a alguien buscando fidelidad del otro, buscando que lo haga sentirse bien. No, y no sea egoísta. No, 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 yo quiero ser amigo de estos que hacen sentirse bien nomás. No, sea amigo. Aprenda a cultivar la amistad. Busque a alguien que sea insoportable. Y cultive la amistad. Y transmítale la palabra y afírmelo con las fortalezas que usted tiene en Dios. Porque usted tiene fortalezas en Dios. Si yo le dijese esta noche, a ver, hágame un favor, enuméreme qué fortalezas tiene usted en Dios. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Vio que se le vienen varias cosas, porque usted tiene fortalezas en Dios. Entonces usted tiene que transmitir a los demás y afirmar a los otros con las fortalezas que usted tiene en Dios.
Pero además de eso, usted necesita incentivar la permanencia en Dios. ¿Quiere tener una amistad verdadera? ¿Quiere cultivar una amistad verdadera? Entonces usted necesita hablar. Dice, oye, permanezcan en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Usted sabe que en una vid, perdón, en una planta de vid, usted tiene dos tipos de pámpanos. Hay los pámpanos que llevan fruto y hay los pámpanos que se secan. En realidad, se considera que los que se secan no eran parte de la vid y por eso se secaron, o no fructificaron en la vid, o no pudieron estar adheridos a la vid. Y el Señor habla de estos dos tipos de estos dos tipos de pámpanos, de estos dos tipos de gajos, por decirlo así. Y fíjese que respecto de los unos, habla que los va a cortar. Será cortado. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando del que jamás fue fructífero en la vid, del que jamás fue insertado o injertado en la vid. Y por eso se secó. De aquel que no pertenecía en realidad a la vid. Por eso no, por eso perjudicaba nomás. No, y está hablando de eso. Y el buen labrador viene, busca y dice, ah, este gajo no da fruto y encima está chupando la savia que podrían tomar el fruto, entonces lo voy a cortar. Y lo corta y lo amontona y luego lo quema. Pero también habla el Señor Jesucristo de será limpiado. Y el viñador viene y mira la planta de uva y dice, oye, estas hojitas pueden perjudicar, este bichito que está en este pámpano, y empieza a limpiar el pámpano. Y mis amados, fíjense que limpiar no es lo mismo que cortar. Y en ambos casos usted ve que Dios en su momento cortará a las personas, pero también usted ve que el Señor limpiará. Por cierto, si usted es un pámpano, el Señor lo está tratando su vida y está forjando en usted amor verdadero, amor del bueno. Dice el pámpano que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan al fuego y arden. Y luego dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabe qué estaba pidiendo Jesús? Que ellos se parezcan más a Él. ¿Sabe qué estaba pidiendo Jesús? Que ellos de verdad perseveren en Él. Jesús estaba pidiendo que en cada situación, en cada momento, ellos sean imitadores de Él, ellos sean parecidos a Él, ellos busquen parecerse a Él. Me gusta porque es la misma actitud de Pablo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe? Esto a mí me dice una cosa. Yo incentivo a los demás a buscar a Dios y a permanecer en Dios. Yo permaneciendo en Dios y yo perseverando en Dios. Y sabe, otro asunto que quiero que usted vea, que transmitir lo mejor de nosotros, es buscar que el otro fructifique. Oye, quiero que fructifiquen. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Ya vio? Mucho fruto. Yo quiero que llevéis mucho fruto. Fíjense que el verdadero amigo no está buscando para sí. El verdadero amigo está buscando sacar lo mejor del otro, pero no para aprovecharse, no, está buscando sacar lo mejor del otro para la gloria de Dios. Esa es la verdadera amistad. Fíjese que dicen: esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice: permaneced en este amor. ¿Cómo es este amor? Es el amor verdadero. El que no busca lo suyo, el que no se irrita, el que no guarda rencor, el que no hace nada indebido. El que no se goza con la injusticia, el que se goza con la verdad, el que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta.
nunca deja de ser. De ese amor está hablando el Señor. Y dice, oye, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. Y luego quizá podría venir a la pregunta, a acotación, la pregunta, ¿y cómo voy a permanecer en tu amor, Señor? Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ya vio? ¿Y qué es guardar los mandamientos? ¿Qué es guardar los mandamientos? Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Dice la Biblia, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, fíjese, entonces, la manera correcta de cultivar una amistad es transmitir lo mejor de nosotros. ¿Y sabe qué? Lo mejor de nosotros es Cristo. Lo mejor de nosotros es la palabra de Cristo morando en nosotros. Lo mejor de nosotros es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Usted quiere ser un verdadero amigo? Usted es un verdadero amigo porque un verdadero amigo está buscando el bienestar del otro, no el bienestar de sí mismo. Y esto me lleva al segundo punto. Porque practicamos la verdadera amistad procurando la felicidad del otro. Procurando la felicidad del otro. Le hago una pregunta, hágase un autoanálisis ahí donde usted está. ¿Cómo es usted respecto de sus amigos? ¿Usted procura la felicidad de ellos? ¿O usted es de los chupasangre? ¿O usted es de esos que, no, yo quiero sacar lo máximo de este, me aprovecho? Como me gusta estar, me siento bien estando con este. Yo quiero estar con este nomás. Y a este le puedo sacar. A este le saco. Este tiene que le saque yo. Le saco buenos momentos, le saco buenas charlas, le saco consejos. Bueno, una preciosa manera de cultivar la amistad verdadera es procurando la felicidad del otro. Yo quiero que seas feliz. Yo quiero que seas feliz. Y en ese empeño de buscar la felicidad del otro, fíjese que dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabe? Nosotros debemos cultivar nuestro gozo en Dios. Cuando usted anda buscando sacar de las personas, ah, no, que me haga feliz esta persona, usted está mal enfocado. Su felicidad no debe estar en las personas, aunque las personas le traen felicidad. Su felicidad debe estar en Dios. Usted busca no chuparle la felicidad que tiene el otro, sugarle, como dicen los brasileños, la felicidad que tiene el otro. No, usted lo que busca es transmitirle el gozo que usted tiene, que proviene de Dios. Buscamos transmitir nuestro gozo en Dios y de Dios. Además, buscamos que el otro conozca el gozo verdadero. Procuro la felicidad del otro. ¿Sabe? Usted por sí mismo no le va a dar felicidad a alguien. La única manera de que usted pueda hacer feliz a otro es usted buscando el gozo en el Señor Jesucristo. Usted buscando para usted el gozo, no en los hombres, no en las personas, sino en el Señor Jesucristo. Cuando usted aprende a buscar el gozo, a encontrar el gozo en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo llena, usted está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces, esa paz que viene de Dios, ese gozo que viene de Dios, ese amor que viene de Dios, usted lo puede transmitir al otro y entonces usted busca que el otro conozca el verdadero gozo. Pero cuando usted es un egoísta, lo único que va a poder transmitirle al otro es egoísmo. Cuando usted es un chupasangre, lo único que va a enseñarle al otro es a chupar sangre también, ¿verdad? Así que transmitimos lo mejor de nosotros, buscamos la felicidad del otro, pero además de esto, demandamos en el otro, y este es el tercer punto, demandamos la práctica del amor. ¿Sabe lo que es demandar, verdad? Demandando la práctica del amor. ¿Cómo es que yo puedo cultivar la verdadera felicidad? Demandando la práctica del amor. Yo
quiero que mi hermano sea feliz. Yo busco que mi hermano sea feliz y lo insto a ser feliz y le enseño a ser feliz. ¿Y cómo es que acontece esto? Véngase al versículo 12. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sabe, mi amado? Es importante demandar la práctica del amor. Es importante que nosotros hagamos que a quien nosotros amamos, ame a otro. Yo no amo para que me amen, yo amo para que amen a otros. Oh, aquí los tóxicos están a punto de apagar el teléfono. Ya están queriéndose cambiar nomás a YouTube y buscar algo que los haga sentirse bellos a ellos y que son los mejores amigos y no sé qué. Pero sabe, mi amado, demande la práctica del amor. No hay cosa más triste, no hay cosa más deprimente que un amigo que es acaparador. No hay cosa más deprimente que eso. No hay cosa más deprimente que un amigo que es celoso. No, que porque te juntaste con ese. Sí, yo soy tu amigo, yo quiero ser tu amigo exclusivo nomás. No me gusta, no me agrada que te juntes con otro. ¿Por qué le estás escribiendo por el Facebook a otro? Oye, ¿por qué le dijiste eso a tal persona? Yo leí tu Facebook y vos a mí nunca me has dicho eso. Qué terrible, qué toxicidad. ¿Sabe? Le voy a dar un secreto. ¿Usted valora su matrimonio? Sea amigo, pero amigo de verdad, de esos que no busca lo suyo. No hay cosa peor que una pareja tóxica, egoísta, que no quiere que llegar a su casa y que lo traten bien o que la traten bien y que estén pendientes de ellos, etcétera, etcétera. ¿Sabe? La verdad del matrimonio, de la felicidad en el matrimonio, es que usted sea amigo. En Cantares, si usted lee, dice, esposa mía, hermana mía, amiga mía. Pero mismo en las amistades interpersonales, hombre con hombre, mujer con mujer, no, ¿por qué le hablaste a ese canvas y a mí? Después de lo que él me hizo, yo no quiero que te juntes con él, volcarle la cara. Qué triste que son esas personas. Qué amargura que transmiten esas personas. Yo no entiendo cómo se pueden llamar cristianos los que hacen eso. De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. No, no te juntes con esa. No te juntes con ese. Oye, ¿qué haces juntándote con esa? Qué triste que son esas personas que andan hablando mal de alguien a los otros porque no quieren porque ellos quieren que todos lo amen a él solito, a nadie más. Egoísta. Egoísta. La verdad es que debemos demandar la práctica del amor. Ay, qué bueno que encontrar tu amistad ha sido precioso. Sabes que yo siento mucha felicidad con tu amistad. Sabes que tu amistad me ha aportado, me ha hecho crecer como persona. Qué lindo. Entonces ahora hace lo mismo con otro. ¿Cómo? Sí, hace lo mismo con otro. Pero ¿y vos? No te preocupes. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Y ahora que te he enseñado el amor de él, voy a buscar otro a quien amar. Te sigo amando, sigo deseando tu bien. Y todas las veces que te vea, te transmitiré lo mejor de mí. Y todas las veces que te vea, procuraré tu felicidad. Pero déjame que enseñe el amor de Cristo a otro. Y ahora que tú en ti has sido sembrada la semilla del amor, ama a otro de la manera que yo te he amado. De eso se trata. Esta demanda proviene del ejemplo. Yo puedo demandar, oye, amad a tu prójimo como yo te he amado. Como yo te he amado. Sean imitadores de mí, como yo, de Cristo. Podemos demandar que lo que sembramos en alguien fructifique en otros. Sí, el sembrar en el reino de los cielos es sembrar para beneficio de otros. Cristo no sembró para sí mismo. Cristo no buscó para él. Cristo murió para ti y para mí.
nosotros. Amigo verdadero, amigo puro. Podemos demandar que lo que sembramos en alguien fructifique en otro. Oye, hermano, yo te traté así como vos estás tratando a esa persona. Amalo. Quiero decirte que muchas veces he encontrado defectos en vos y los he pasado por alto. Haz lo mismo con el otro. Quiero guiarte en el precioso arte de amar verdaderamente. Y así como yo he hecho con vos, voy a demandar que vos hagas con otro. Porque ahí es cuando vas a crecer. Ahí es cuando va a haber fruto en ti. Ahí es cuando el fruto va a ser notorio en ti. El fruto no está en que tú me ames a mí porque yo te amo. No, no, no. ¿Qué beneficio tiene amar al que me ama, pues? No hace eso cualquiera. No, no, pero nosotros amamos aún al que nos aborrece. Fíjate que vos que andás demandando, no, yo quiero, mis amigas son solo para mí o mis amigos son solo para mí. Yo no, 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 yo no quiero que se junten con el otro. Yo no quiero que se junten con nadie. Fíjate que sos infeliz. Fíjate que sos inseguro. Fíjate que siempre estás inseguro. Ay, pero es que ya no me habla, ya no se junta conmigo. Y fíjate que en tu perversión andas tratando de apartar a tu amigo de las demás personas y estás siendo egoísta y queriendo ese amor solo para ti, cuando tú tienes amor para darle a otro. No, pero es que a mí me gustan mis amigos nomás. Yo no me gusta juntarme con otros, pues tú eres con mis amigos. Qué egoísta que sos. Qué egoísta que sos. No, pero es que, ¿sabes qué, pastor? Mi amigo es el único que vale la pena en la iglesia. Los demás son una tropa de cambas. Y vos eras un hijo del diablo y Cristo vino y se hizo tu amigo. Y te hizo alguien. ¿Y por qué no practicas ese amor con otro? Podemos demandar que lo que sembramos en alguien fructifique en otro. Otro asunto interesante es que no tenemos secretos en cuanto amamos. No tenemos secretos, porque estamos transmitiendo algo puro. Oye, yo no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Qué lindo, hermano, cuando uno tiene amigos que son maduros. Porque hay personas a las que uno ve que se amargan la vida y... uno ve personas que se amargan la vida cuando uno hace amistad con otra persona. Y sabe, los que son amigos me van a entender, los que saben hacer amistad verdadera y que andan buscando dar su amistad a varias personas. ¿Sí o no que es tóxico el tener ese tipo de personas? ¿Sí o no que es como una carga de opresión sobre nosotros? Pero qué lindo que es cuando ya hemos aprendido a amar y hemos aprendido a transmitirle a otro el amor y ese le está transmitiendo a otro, porque podemos conversar de nuestras experiencias y decir, oye, te cuento que estoy amando a esta persona ahora, esta amiga vi que me necesitaba, me he acercado a ella, o este amigo vi que me necesitaba y me he acercado a él y te cuento que está dando fruto. Te cuento que ya he encontrado otro amigo. ¡Wow, qué bonito! Sí, ya he encontrado otro amigo. Te cuento que aprendió a apoyarse en Dios, el verdadero amigo, y de las cosas que yo le he ido transmitiendo, de lo que el Señor me transmitió a mí, este ha crecido y te cuento que ya le está transmitiendo a otro. ¡Wow, qué hermoso! El amor de Dios está siendo corriendo como ríos de agua viva. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Así que, mis amados, fíjense que el que practica el verdadero amor o el que busca y cultiva el verdadero amor demanda la práctica del amor. Oye, no seas tóxico, no te colgues de mí, no andes de tirasaco de mí, no, amá a otros, amá a otros. Lo que yo hago con vos, hacelo con otro, no seas egoísta, aprende a amar, no seas un chupa amor. No. Aprende, alimentate del amor que te he dado hasta hoy, que es el amor de Dios, y ese amor transmitirlo a otro, y tu corazón se va a llenar de gozo. Fíjense que dice, oye,
No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ya vio? El que aprende el amor verdadero y practica el amor verdadero encuentra una fuente inagotable de gozo. No nos escogen como amigos. Nosotros escogemos. No andamos mendigando amor. Nosotros tenemos mucho amor para dar. Mucho amor para dar. No demandamos que nos amen exclusivamente. Oye, ¿por qué te veo así medio aburrido? No, porque vos el otro día fuiste a comer un helado con la otra persona y... Ya, pues, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Te da envidia? Es un pecado. Es un pecado. ¿Soy egoísta? Es un pecado. Oye, estás en Yelia, en prisión de hiel y amargura por tu egoísmo, por tu actitud. Necesitas escoger a alguien a quien amar y escoger a alguien que sea difícil de amar, como yo te escogí a vos. Difícil de amar. No nos escogen, nosotros escogemos. La gente piensa que amor es, el verdadero amor es encontrar a alguien que haga todo lo que le dé la gana a ellos y que... si ellos le dicen párate de cabeza, se pare de cabeza. Que sea como ellos quieren. Que nunca les diga lo que a ellos no les gusta y que jamás le contradigan. Y que sean unos robotitos. Eso no existe. Eso no existe. No seas tóxico. No seas egoísta. No seas perverso. Aprende a amar con amor verdadero. No, a mí me tenés que... Si vos querés, mi amistad tiene que ser exclusiva. No te juntes con nadie más. Jehová te reprenda, Satanás. El diablo te está influenciando. El que ha aprendido a amar con amor verdadero demanda que amen a los demás. Demanda que amen a los demás. Oye, ¿por qué no te juntás con otras personas? ¿Por qué siempre conmigo? Oye, es bueno que derrames amistad en otro. Es bueno que cultives amistad en otro. Cuando predico esto me da ganas de ser amigo, en serio. Me avergüenzo de muchas amistades a las cuales no les he dado todo lo que debía darles. Pero hace muchos años que ando guardándome de ese amor egoísta que hace algo para demandar algo. Eso no es verdadero amor. Eso es buscar lo suyo. Así que, ¿cómo cultivo una amistad verdadera, pastor? Ah, lindo. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Sé amigo tú del otro. Y si me pagan mal, pastor, no importa. Hay mucha gente que le ha pagado mal a Cristo. Y no obstante, Él sigue siendo fuente inagotable de amor. Y si Cristo está en ti, no importa que te paguen mal, tú puedes continuar siendo una fuente inagotable de amor. La amistad verdadera está basada en el amor verdadero. Y transmite lo mejor que tiene y procura la felicidad del otro y demanda la práctica del amor en otros. No es que ama para ser amado, no. Ama porque ya es amado. Dios amó de tal manera a los que aman que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Hijo único, cuando estuvo en esta tierra, no dijo, no, que nadie más se entere porque es que yo quiero ser el único. No. Oigan, venga. Y por ahí en Juan leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce. Todo el mundo anda mendigando amor, todo el mundo anda desesperado porque alguien los ame. Los hijos de Dios se muestran amistosos y aman con amor ágape. ¿Y tú cómo amas? Medita un poco esta noche. Cuando te juntas con tus amistades, ¿tú transmites lo mejor? ¿Tú procuras la felicidad del otro? ¿Tú demandas la práctica del amor para con otros? Si no es así,
Esta noche vamos a hacer dos cosas. La primera, nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir. Y le vamos a pedir a Dios que nos muestre una persona difícil de amar para que nosotros la amemos. Amén. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que transformes nuestra vida. Para suplicarte, Señor, que quites todo egoísmo, toda toxicidad, primero que nada, Señor, en nuestra casa. Primero que nada, Señor, en nuestro hogar. Señor, que ya dejemos de demandar que nuestros padres nos amen solo a nosotros y que cuando vemos una manifestación de amor por el otro decimos, no, vos a mi hermano nomás o a mi hermana. Que aprendamos a amar. Señor, que cuando veamos que alguien es feliz, nos alegremos con esa felicidad e imitemos y procuremos la actitud de Cristo en nosotros, la actitud de Pablo, la actitud de Juan, la actitud aún de Pedro, que era un egoísta, que era un centrado en sí mismo, que era un arrofaldado, Señor, y que luego cuando conoció el verdadero amor, estaba preocupado de amar a los demás. Señor, que ya no nos engañemos a nosotros mismos, que ya no andemos buscando para nosotros, que de verdad se cumpla en nosotros el gran mandamiento y que amemos a nuestro prójimo de la manera que nos gustaría que nos amen, porque nosotros hemos recibido un amor mayor aún al que teníamos como expectativa. Señor, muchas gracias. Bendito seas tú. Ayúdanos a cultivar estos principios de amistad verdadera y el amor sea real en nuestros corazones. Señor, yo te bendigo, te adoro y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Si puedes, mándale un mensaje a tu mejor amigo y dile, quiero que ames a otro de la manera que me has amado a mí. Quiero que ames a otro de la manera que yo te amo a ti. Necesito pedirte que te busques un amigo a quien amar mejor, entre más difícil sea de amar, mejor. Y quiero pedirte que empeces a cultivar el amor verdadero, porque los que son hijos de Dios no andan demandando que los amen. Los que son hijos de Dios andan cultivando el amor verdadero y buscando la felicidad del otro. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro. El Señor tenga misericordia de ti y llene tu corazón de paz. Que tu descanso sea reparador, que esta noche durmas sintiendo el amor de Dios en tu vida y que mañana sea un nuevo día y que tu corazón esté lleno de amistad para dar. De esa amistad que no busca lo suyo. El Señor te bendiga. Nos vemos mañana en el estudio bíblico en la mañana.